no eres realidad, no puedes apuntar a un coche. No puedes apuntar a un coche. Apúntame por ahí en sentido contrario otra vez. El video fue grabado en calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Un policía municipal está parado a media calle apuntando a un conductor con quien tuvo una diferencia vial. ¿Cómo? Estás poniendo mi vida. Pues no creo, estás a media calle, inútil. ¡Súbete a la banqueta! El afectado habló con Azteca Noticias explicando los hechos ocurridos la mañana de este jueves en la colonia Providencia. Hacia el hospital ahí en Providencia. Y pues bueno, había obras en la mañana ahí sobre Pablo Neruda que tenían bloqueado el acceso a la parte de urgencias del hospital. Veo que de frente a media calle hay un oficial encañonándome. Empiezo a decir al oficial, y oye, pues es que no, primero no eres de aliado y no tienes autoridad para estar encañonando a la gente como si fuéramos delincuentes. En eso mi mujer lo empieza a grabar y todavía le digo, encañóname otra vez. Y de nuevo Gerardo me volvió a encañonar a media calle. Y lo peor de todo eso es que un accidente, amigo, ahí una bala accidental, pues puede costarle la vida a cualquiera. Ante estos hechos, la comisaría de Guadalajara informó que analizan el video. Tenemos conocimiento de un video, según dicen las personas, fue en el costado de la zona de Providencia. Estamos investigando para ver qué fue lo que ocurrió en ese momento. Le hicimos llegar al departamento jurídico este video para que lo investigue, para ver si corresponde al elemento de la corporación. El vocero de la policía tapatía precisó que el uniformado violó los protocolos y sería acreedor a una sanción. En dado caso, si participó, evidentemente se le podría llegar a hacer una sanción por parte de Asuntos Internos. Pues dependería si fue abuso de autoridad. Por lo que se aprecia, aparentemente está apuntando hacia un civil. Por lo pronto, David analiza el presentar la denuncia contra el uniformado, en tanto que la policía de Guadalajara informó que atenderán de oficio este incidente. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.